Muy buenas con todos, amigos y amigas de Hero Wars. Les saluda de Oiri, también conocido como el cucaracho de Hero Wars en Facebook. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo de crónicas acerca de la campaña capítulo número 14. Así es, vamos a adentrarnos ya a la ciudad Girwill, la ciudad de los Drummers. Y una ciudad legendaria, de hecho, que también les conté la historia, que ahí es donde surgió todo. De hecho, ellos fueron los causantes de la oscuridad en Dominion en general, ¿no? Así que, bueno, una ciudad muy legendaria que solamente tienen la oportunidad de conocerla a los jugadores de Facebook y de pueblos de móvil, no, porque solamente llegan hasta luchar contra Shababa, que fue el capítulo anterior, el capítulo 13, ¿no? Así que, bueno, como pueden observar en este momento, soy nivel 89 de equipo, no falta mucho para subir al 90. Cuestión de los héroes, pues no es que he trabajado tanto desde el último video, pero bueno, han subido algo, ¿no? Aurorita están 5 estrellitas, Kayle en 4, Celeste en 4 estrellitas, Tristán en 5 y Aidan en 4 estrellas. Así que bueno, en aspectos ya saben cómo les tengo. A Aurora le tengo el máximo únicamente, su aspecto por defecto, a Kayla también. A Celeste también ya está al máximo. En este momento estoy subiendo a Tristán. Quiero acabar con su aspecto por defecto para ahí sí ya sacarle un aspecto a mi Aurora, ¿no? Así que voy a subirle un nivelcito más a mi Tristán. Listo. Y Aidan también estaba esperando para poder subir en un video. Así que voy a subirle de igual manera dos nivelcitos que me alcanza para subirle su aspecto por defecto. Ya. En cuestión de agregar los elementos, solamente Kayla es la que está casi acabando. Y los demás pues están por ahí medio trabajaditos, no mucho. Entonces, bueno, de momento no puedo subir a ninguno, solamente creo que puedo subir a Celeste, pero no, voy a esperar hasta Gronir para subirle un nivel más a Kayla. En orden de glifos pues está así, Aurora tiene el problema, a tope su glifo de salud, el de evasión, el de fuerza, y estoy subiendo el de penetración de magia, voy a subir ahora, sino que estaba subiendo antes el de daño mágico porque no tenía ninguno más que subir, todavía no podía subirle la penetración de magia, así que bueno, así estoy con los glifos amigos, ya saben que en la cuenta de Golden Boy estoy siguiendo los mismos órdenes que yo les recomiendo y me ha ido muy bien, ustedes mismos han visto el desenvolvimiento de mis héroes en campaña. Y han visto los resultados que han tenido, ¿no? En cuestiones de artefactos, la Aurorita es la que está más subida al tanque. Y su glifo de. Perdón, su libro de ilusiones ya está a estrella absoluta. Y solamente falta por subirle 11 nivelcitos más. Y ya termino con su libro. De igual manera, Kayla está así. 3 estrellas, 5, 3 estrellas. Celeste de igual manera está así. En todos he priorizado su libro. Por eso siempre que yo les he dicho de los órdenes de los artefactos. Que sigan primero el libro, seguido del anillo y por último el primer artefacto, ¿no? Por eso es que ustedes pueden ver que más estrellas en libros los tienen, la mayor cantidad de estrellas los tienen en los libros mi equipo principal, más que otra cosa. Así que bueno, entonces pues sin nada más que decirles amigos en ese sentido, pues vamos a por la campaña capítulo 14. Voy a comprarle 50 de, sí, voy a comprarle solamente 50 para la campaña para que ustedes puedan observar, ¿no? Así que bueno, en ese momento tengo para sacar algunos recursos para fortalecer un poquito más los héroes. Por ejemplo, aquí tengo 41 cofres de artefacto para subirle más a alguien. También tengo las piedras de alma de mascota para subirle una estrella más a Oliver. Pero no, vamos a ver si nos vamos así y si es que nos alcanza, ¿no? Bueno, en el capítulo anterior, capítulo 13, jugué un solo pedacito de Girwill. Un solo escuadrón y me fue muy bien, no hubo ninguna complicación, así que vamos a seguir avanzando contra estos robots despiadados, ¿no? Así que vamos para allá. Vamos a enfrentar a estos robots. O sea, 1.5. Ahí sí. Si quieren mi opinión personal acerca de los nuevos hermanos, honestamente me gustaron mucho. Uy, están automático, no me di cuenta. Me gustaron mucho porque se desenvuelven muy bien. Al menos lo que he jugado en Asgard y en Arena, perdón, en Asgard y en campaña, me ha funcionado muy bien. Y en Arena también, de hecho, ya les voy a enseñar algunas defensas que he hecho. Ya les voy a enseñar algunas defensitas que he hecho, ¿no? Debí cambiar a Celeste, pero bueno, no pasa nada. Vamos, Kayla.
era con la marca, no. Tengo aquí que coordinar, ahora sí. Eso. Ay, me hubiera salvado a Tristán. Bueno, ni modo. Lo bueno es que los gemelos se curan de un de una batalla con otra, ¿no? Es la parte positiva. Vamos Kayla, cárgate. Eso. Hace mucho daño. Es que hace muchísimo daño, Kayla. Honestamente. Mucho daño. Y encima como es de golpe, pues más todavía. Bien hecho. De momento no hay ninguna complicación en el capítulo 14. Estamos destruyendo los robots con mucha facilidad, pero no me confío tanto porque después ya saben que viene el sacerdote y ese es el problemático, ¿no? Y dice, por los creadores, esos cristales en sus cabezas, es titanita, ¿cuán tosca manufactura? Los drummers nunca usan cristales grandes para sus dispositivos, podrían interferir en su funcionamiento. Mira, hay un centro de comunicaciones más adelante, solo hay que llegar hasta él. Así que, pues bueno, como les contaba la historia, ellos se dedicaban a extraer titanita de muchos lugares en Dominio. Y esto enojó y molestó mucho a las criaturas de algunos lugares, especialmente de los centauros. Que les pareció, pues, no les pareció bonito que destruyeran, pues, que desarrollaran explotación minera, ¿sí? Por así decirlo, por extraer titanita, que por defecto era solamente para beneficio de ellos, no les daban ningún reconocimiento. Entonces, pues por eso fue que surgió toda la disputa entre todo el conflicto, mejor dicho. Otra manera de decir conflicto es el término disputa, ¿no? Es lo mismo. Sigamos, amigos. Destruyamos a los Drummers que están infectados por la oscuridad de Seymour. Que por defecto también la titanita les ha vuelto loco también. Aidan le hace buena contra a esos robots. Gracias a la marca de fuego. Es que no me tengo ni preocupar. No me tengo ni por qué preocupar de curarles. Aquí hay una celeste. Uy, hace mucho daño a esa celeste. Vamos a necesitar cura. ¿Será de utilizar? Creo que no será. No creo que hace falta utilizar habilidades. No. Tengo un minuto y medio todavía. Mejor lo reservo para la última pelea. Sí, es una parte importante también de la campaña, saber reservar habilidades cuando necesario. Que bueno, esa celeste está dando problemas, ¿eh? Sí, vamos a activar a Tristán porque si no. Esa celeste no va a dejar avanzar. Está que se cura mucho. No se preocupen por los hermanos que se van a curar. Solo me tendría que preocuparme por curarle ahorita a Aurora, que está bastante lastimadita, ¿no? Celeste, ahorita cambiarla de forma, no. Está curando Aurora. Es mala idea ahorita cambiarla de forma. Muy bien. Es que Kyle hace mucho daño. O sea, honestamente amigos, aunque me duela admitirlo, los nuevos gemelos son mucho mejores que los antiguos. Aunque me duela admitirlo.
¿Saben por qué? No es tanto porque son más PvP ni esas cosas, sino porque son más generales todavía que nuestros gemelos, los viejos, ¿no? Los antiguos, Lars y Krista. Porque, una, porque ya les había mencionado en un anterior video que las marcas de Elifo no se pueden cancelar con Sebastián, que el 80% de jugadores de la arena tiene a Sebastián, porque saben que es muy indispensable para PvP. Pero entonces la marca de estos nuevos gemelos, que es la marca de Fénix, el Lifo de Fénix, no se puede cancelar por un Sebastián. Solamente se pueden cancelar o bien por Celeste o bien por Nebulosa, pero Sebastián no los puede cancelar. Entonces ya se complica un poco más protegerse de sus marcas de fuego, ¿no? Otra cosa es que también al ser físicos y de daño real, pues no cargan el SAT ni nada de esas cosas, así que me duela o no admitirlo, estos nuevos hermanos están siendo mucho mejores que los antiguos. Sí, están siendo mucho mejores. Mucho mejores. La parte negativa de estos es que como se vinculan, pues si muere uno, mueren los dos al mismo tiempo. Entonces, bueno. Dice, crack. Bzzz. ¿Me oye alguien? Por fin funciona el chisme este. ¿Quién eres? Espera, conozco esa voz. Maestra Ragni, ¿eres tú? Soy Mimir, guardián del Valle de los Elementos. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿El valle? ¿Entonces no ha sido destruido? Alabado sea Dog, el constructor. Necesito tu ayuda. No puedo salir de la residencia de los maestros. En el nivel inferior. Crack. Se fue la conexión. Qué pena. Qué penita. Por no pagar la luz. Por no pagar el teléfono. Sin conexión, podemos bajar la residencia más allá del reactor. Hay que proceder. Entonces ella está acá abajo. En la taberna del taladro, no. La residencia de los maestros es acá, ¿verdad? ¿Dónde está la residencia de los maestros? ¿En qué episodio? Sí, es aquí, ¿no? Creo que sí es aquí. Bueno, sigamos avanzando. ¿A quiénes tenemos aquí? Tenemos al guerrero Drummer, tirador. Uy, aquí ya hay magas, las chamanas. Estas hacen bastante daño mágico. A ver, ojalá aguante Kayla. Ojalá. Bueno. Vamos, Kailita. Vamos, Kailita. Tú puedes. Tú puedes, Kaila. Aguanta. Hace mucho daño mágico a ellas. Bien, bien. Lo bueno es que no. La parte positiva es que no aguantan mucho. Pero sí hacen bastante daño mágico. O sea, si Kaila no estuviera vinculada a Aidan, le estarían quitando 20.000 por golpe. Y eso es bastante. Están quitando 10.000 a los dos, ¿no? Celeste, haz daño, necesito que hagas daño. Tú eres la única esperanza contra estos robots. Son más vulnerables al daño mágico que físico, ¿no? No todos, pero la gran mayoría sí. Vamos, Kayla, tú puedes aguantar, Kayla. Pone la marca. Eso. Uy, ahí no debí activar a Ida. Ni modo, se me fue la mano ahí. Vamos. ¿Qué hay aquí? Listo. Vamos, Kailita. Vamos, Kailita. Pone la marca, Kailita. Pone la marca. No, ¿para qué no le pones? Tristan, cárgate, Tristan, cárgate, Tristan, no. Me quitaron la energía, bueno, ni modo, me tocará darle así. Es que encima como el daño es real, entonces no se puede proteger con armadura ni nada de esas cosas, ¿no? Esa es otra parte positiva de los nuevos hermanos. Excelente. Muy bien. Y hemos liberado a la maestra Ragni, o todavía no. Crack, bzz, dice. Ragni, ¿por qué nos atacan los guardias de la ciudad? ¿Por qué los Drummers tienen titanita en la cabeza? Ah, ¿y qué son esas piedras de armas negras? Demasiadas preguntas, no puedo responderlas todas. No puedo responderlas todas. Estoy encerrada en la residencia, ¿recuerdas? No he estado allí desde que sucedió todo. No sé nada que tú no sepas. Crack.
Se ha vuelto a desconectar, vamos, pasa adentro. Pues bueno, como le contaba, pues esas piedras negras de las cuales están hablando es la oscuridad de Seymour, ¿no? Que es la titanita oscura, que ellos descubrieron que existe titanita de luz y titanita oscura. Por eso también existen titanes de luz y oscuridad, ¿no? Entonces, bueno, eso ya les conté, no quiero volver a contar lo que ya conté. Vamos, sigamos, hay que rescatar a Ragni, la maestra Drummer de fuego, los titanes de fuego. Si se preguntan y no la conocen a Ragni, es la maestra Drummer que creó los artefactos para los titanes de fuego, ¿no? Ella es Ragni. Y es una de mis waifus. Ay, como la amo a Ragni. Si fuera real, uff. Por favor, no decirle a Jenny. Ya. De mis deseos en Hero Wars. ¿Saben cuáles son mis deseos, no? Ragni, Amira, por darles ejemplos. Vamos, necesito que se cargue Tristán. Si no, no voy a poder aprovechar bien ese escudo. Tristán, vamos, Tristán. ¡Ay! Bien. Sí se cargó. Bien, bien, bien. Excelente. Vamos, sí, Celestita, tú puedes dañar al robot. Si ven que ella, el robot no hace, está recibiendo más daño de Celeste que de los demás, ¿no? O sea, la plataforma es al taladro, es débil al daño mágico. Lo que sí es fastidioso por el robo de energía, ¿no? Bueno, más que el robo es drenaje de energía. Lo bueno es que pues como la atacan acá, él hace cargar rápido. Necesito de Tristán y ya se me fueron las marcas. Ay. Vamos. Tengo todavía penetración de madura. Sí, sí tengo. Vamos, cálmate. Eso. Bien. Miren que triste, triste iba a decir. Aidan hace una muy buena contra de esos Argobo que se desarma, ¿no? Porque la marca de Fénix, como hace daño poquito a poquito, entonces cuenta como si estuviera golpeándole muy rápido. Entonces, Aidan no permite el Argobo ese, que no sé cómo se llama, se vuelva a reconstruir, ¿no? ¿Cómo es que se llama? A ver, ¿dónde está? El Golem Centinela. Como Aidan pone su marca de glifo de Fénix, a que está más adelante, que por defecto es este que actúa como tanque, al momento de destruirse, si tiene la marca de glifo de Fénix, le baja su salud muy rápido, ¿no? Entonces no le deja regenerar. Así que Aidan, excelente opción para eliminar rápido a ese. Sigamos, amigos. De momento no ha habido complicaciones, ¿eh? Estamos avanzando muy bien. El orden que tienen mis héroes son los mismos que yo les recomendé. Primero libros en artefactos, los glifos, los que ya les mencioné. Primero salud en todos, seguido de algunos daño físico, otros penetración de armadura y así. Entonces, todo amigos tienen su razón de ser y yo se los estoy aquí mostrando como evidencia, ¿no? Del resultado que es de seguir los órdenes que yo recomiendo. Así que de ahí los hermanos se curan, es la parte positiva de ellos en la campaña y en otros modos de juegos también, como la torre, es que se curan después de cada combate. Entonces es un plus que uff, se aprovecha muchísimo, ¿eh? Vamos, Aidan, pon la marca enfrente de Aidan, la marca, eso, muy bien. Vamos, Celestita. Tú puedes, sí, se puede, sí, se puede. Kayla, eso. ¡Qué belleza, Kayla! ¿Cómo matas a toditos de un golpe? ¡Ay, cómo te amo, Kayla! Uf, si fuera real, Kayla, diría, quémame. No, mentira. Pero quién sabe, ¿no? Sería una interesante waifu.
Y saben que también Kai le ayuda bastante a eliminar esa torreta rápido. O sea, ustedes ya saben que este robotcito de aquí, que es una, se llama torreta, creo que se llama. Uy, hay que curar a Kai, que no se regrese. No te regreses, Kai, no te regreses, quédate ahí. Entonces, bueno. Como Tristan proporciona este bono de penetración armadura, me ayuda a hacerle más daño a los robotitos estos, ¿no? A los guerreros. Eso, vamos muy bien, amigos y amigas. Vamos muy bien, sigamos avanzando. Marca. Listo. Muy bien, amigos, estamos avanzando muy pero muy bien y sin complicaciones. Aquí es donde la mayor parte de las personas se estancan, ¿no? En la princesa fugada, pero ya vamos a ver cómo le van a los nuevos hermanos allá. Vamos a ver cómo les vaya. Aquí hay dos centinelas, ¿eh? Dos golems. Ya le estaba recibiendo mucho daño de ese tirador. Vamos a eliminar. No te vayas a regresar, Kayla. No te vayas a regresar. Quédate allá. Celestita solo la cambio de forma cuando veo que Kayla está muy lastimada. Es que si le baja mucha vida, Kayla se regresa. Yo no quiero eso, quiero que se quede allá pegando. Bueno, aquí no hace falta hacer nada más, solo voy a esperar hasta que le eliminen. Tengo todavía un minuto. ¿Será que avanzó? Creo que sí, pero voy a cambiar a Celestita oscura para que le haga daño. Si no, se va a quedar ahí. ¿Alcanzaré? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se logrará o no se logrará? Bueno, por los hermanos no se preocupen, ya saben que ellos se vuelven a recuperar. ¿Se logrará? ¿Se logrará? ¿Se logrará? ¿Qué dicen? Yo digo que sí, sí, sí se logra, con las justas, pero se logra. Y ahí está. Bueno, los hermanos se curaron. Solamente mi Aurorita que quedó lastimada, pero no pasa nada. Ahora curamos con Celeste. Uy, explotó el escudo al frente. Pues démosle a uno, aunque sea, ¿no? Que cae la cargue, vamos. Cae la cárgate, tienes que construir rápido esas torretas. Excelente, ya las destruyó. Cura, cura, se necesita cura. Necesito que le cures a Aurorita. Bien. Entonces, al menos, amigos, a mí me han gustado mucho estos nuevos hermanos. Me han gustado mucho. Al menos en arena son muy, pero están muy, pero muy sobrevalorados. Que la palabra que también le dicen, rotos. Están muy rotos para la campaña. Al menos para campaña y ya les cuento también en arena cómo les está yendo, ¿no? ¿Alcanzaremos? Yo creo que sí, te quedan 40 segundos. Celestita, haz daño.
mientras se pudo reservar habilidades, mejor reservarlas, ¿no? Para el siguiente combate. Pero aguantan bastantes esos, ¿no? Se aguantan bastante esos guerreros. Aquí hay dos talados, cuidadito. Bien, Kaela. Bien, Kaela, bien. Hay muchas torretas por allá. Son tres, ¿no? Uy, sí, me di cuenta que eran tres. Hay que tener mucho cuidado allá. Cuidado con esas torretas. Vamos, Kaela, tú puedes. Destruyelas rápido. Bien. Bien, bien, Kaela, bien. Eso, ya están destruidas. Muy bien. Pero cómo quita energía a esos bichos, ¿eh? Necesito daño. Vamos, Celeste, ayuda. No hay nadie... No, no hay nadie lastimado mucho. Se aguanta. Vamos, Celestita, tú puedes. Sí, se puede, sí, se puede. Eso, belleza. Bien, amigos, pues estamos y ya llegamos a donde la gran mayoría de jugadores se estanca, así que vamos a ver qué tal les va a los nuevos hermanos ahí. Ya hemos bajado bastante, tratemos de conectar de nuevo con la maestra Ragni. Ragni, ¿cómo has acabado atrapada en la residencia? Me quedé aquí, dice, me quedé aquí durante la ceremonia de despegue del reactor para observar la reacción de los espíritus elementales. Mi turno se acababa en 2 días y salí, pero para volver corriendo enseguida. Excepto mi unidad, todos parecían perturbados, aullaban, se agarraban la cabeza. Tal era su agresividad que tuve que volver a encerrarme en la residencia para estar a salvo. Crack. Otra vez, pero si estamos al lado de residencia, no debería de haber interferencias. Vosotros, vuestra presencia aquí es harto indeseable. No haréis sino uniros al ejército de piedras de alma negras. Majestad, ¿qué ocurre? El rey Cornac. Ahí se activa el reactor, ¿no? El reactor malévolo. Ragni, tenemos un problema. Su majestad, el rey Cornac, ha perdido el juicio. Debe de haber desactivado el sistema de refrigeración del reactor. ¡Va a explotar! Detened a Cornac, cueste lo que cueste. Y aquí dice, fue aquí donde la princesa, la hija de Cornac, pronunció su apasionado discurso ante sus estimados espectadores, su último discurso antes de desaparecer. Se fue al bosque. Astrid. Pues bueno, vamos a ver qué tal nos va en el capítulo de la princesa fugada. Y aquí ya están los sanadores, ¿no? Sí, aquí ya están los sacerdotes, los sanadores. Uy, le he matado de un golpe. Kaela, déjale curar, ¿no? Pues así no se vale. Qué triste. Pensé que iba a aguantar más. No lo aguantó. Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? En fin, la hipotenusa. Pensé que iba a dar más peleas de sacerdote. Pues bueno, ni modo. Kaela hace mucho daño, ¿eh? ¿Qué puedo decir? Solo puedo decir la hipotenusa. No tengo palabras, sin comentarios. Honestamente pensé que iba a tener más problemas con el sacerdote, pero no. Quizás puede ser por el combo que uso, por la penetración de armadura, junto con Kaela, que hace mucho daño. No sé. No sé, amigos. No sé qué pasó, pero bueno. F por el sacerdote. F por el sacerdote de Saimur. Este bicho sí que aguanta, ¿eh? Aguanta mucho. Aguanta bastante. Vamos, mátenle. Eso. Sigamos. A ver qué hay acá. Aquí está Astrid. Cuidado, Cuidado. Cuidado. Bueno,
vaya a morir sacerdote. Aquí sí voy a tener un poquito de problemas. Celeste, cúrale a Kayla, que no se regrese. O a Aidan, no sé. No tenías que regresarte, Kayla. Vuélvete. No, ya va a activar a Lucas. Cuidado, que ese Lucas hace daño. Mucho. Vamos, vamos, Kayla, ayúdale, 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 Kayla, no. Se va a morir Aurora. Se murió. Vamos. Vamos, amigos, aguanten, no se mueran. Se murieron. Se murieron. Bueno, pues hasta ahí, por eso es que muchos jugadores se estancan ahí, ¿no? Y se nota la complejidad. Pues bueno, vamos a intentarlo nuevamente y esta vez voy a ser más estratégico. Ya sé qué voy a hacer. Vamos a hacer como 1.5 para acelerar hasta llegar donde nos quedamos. El problema es que como son nivel más bajito, pues no pone seguro los glifos, ¿sí ven? Ese es un problema bastante grande. A ver, vamos. ¿Cómo aguanta ese bicho, oigan? Muérete. Bueno. A ver, vean lo que voy a hacer. Voy a tratar de mantener la mayor discreción posible, ¿eh? Voy a utilizar habilidades cuando es necesario hacerlo. Cuando no es necesario, no. Por ejemplo, aquí. Se me muere. Regrésate, Kayla. Cura, cura, cúrate, 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 cúrate. No, no debí cambiar a Celeste, no. Debí cambiar a Celeste. No, debí cambiar a Celeste. Se me fue la mano ahí. Aguantan bastante ahora. No, debí cambiar a Celeste. Si se muere Aurora, se joden toditos. Pero ven, me fue mejor. Me fue mejor, casi le mato a los de atrás. De gana cambié a Celeste. Ash. Ash, F. ¿Para qué cambié a Celeste? ¿Para qué la cambiaría?
Hay que mantenernos curando siempre ahí con Celeste, si no... Capítulo 14 de la princesa fugada, donde la mayoría se estanca, y sí tienen razón, es difícil. Con Jasmine es un poquito más sencillo, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? También puedo utilizar otra formación, pero es un poquito más débil, ¿no? Pero podría funcionar, si es que no me funciona así, con el principal. A ver, discreción. Celeste cura. Tristán, cárgate, Tristán. Eso. Vamos Aurorita, vamos Aurorita, vamos Aurorita. Ahí se cargó. Se cargó Lucas. No, ¿para qué cambia Celeste? Me olvido. ¿Para qué cambia Celeste? No, tiene que estar curando siempre. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Se muere! Se murió. No tenía que cambiar a Celeste, que me olvido, eché la madre. Bueno, creo que ahora sí se va a poder, ¿eh? Ahora sí se va a poder, creo. Que te mata. No, ¿por qué cambia Celeste? No. Ay, pero qué bruto. Me apresuré otra vez. No tenía que cambiar a Celeste. No tenía que cambiar a Celeste. Tenía que dejarla curando toda la vida. Todo un siempre. Ah. Les aseguro que si no le cambiaba a Celeste y se mantenía curando, la pasábamos. Uy, sí, está muy creíble, ¿no? Como dice el meme. Necesito que le pegas a la maga atrás. Eso. Qué poquito faltó para avanzar. Muy poquito. Si no cambiaba Celeste, uff. Nos íbamos de largo. F. F Sota. Qué triste. Bueno. Si tenía que pasar, pues tendría que pasar. Ni modo. En fin. Otra vez, la hipotenusa. A ver, ya. Ahora sí. Dicen que la tercera es la vencida, ¿no? O esta es la cuarta. Bien. A ver, espera. Esperemos. Tranquilízate, tranquilízate. Ahora. Vamos, pégale, pégale, Kaila, pégale. Eso. Ahora ya le hiciste bastante daño a la chamana.
Ya se muere la chamana. A ver, con calma, con calma, con calma. Respira. Respira, Weedy. Respira, Weedy. Respira. Paz interior. Paz interior. Paz interior. No vas a cambiar a Celeste. No vas a cambiar a Celeste. No. Bien, bien. Ya está. Con esto ya está, amigos. Ah, por fin. Por fin. Por fin. Sí, ya está perdido ya. Ya sí, ya se murió la chamana. Ya está perdido. Aguanta, aguanta, aguanta. Mátale a la pinche Astrid. ¡Ah! Ya, por fin. Gracias. Gracias. Agradecido con el de arriba. Ay, 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 pegan duro, pegan duro, pegan duro aquí. Vamos, Celestita. Cae la regresate por el amor de Heidi. Ayúdale, Aurora. Regresate, Kaela, no. ¿Para qué cambiaría Celeste? ¿Para qué cambiaría Celeste? ¿Para qué cambié a Celeste? No, ¿por qué? Ya habíamos pasado. ¡No, qué triste! Vamos. No importa, si sea con dos estrellas, pero pasemos. Sin miedo al éxito, vamos, hermanos. Vamos, hermanos, sí se puede. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Lo importante es pasarlo. Así sea con dos estrellas o con una, pero lo importante es que se pase, ¿no? Ya después, cuando tengamos más poder, sacamos las tres. Vamos, sí se puede. Vamos, Kaela, tú puedes. Ya aguantas, ya aguantas. Así que vamos a ayudar con daño. Murió uno, queda uno, solo queda uno. Ay, amigos, la sentí cerca. La muerte, ¿no? No vaya a pensar mal. Uf, sustos que dan gustos. Bueno, lo importante es pasarlo. No aspiraba a las tres estrellas. Lo que yo aspiraba ahora era pasarlo. Pues bueno, se pudo. Reedy lo logró. Pasó la princesa fugada con una estrella. Bueno, pero se pasó. Lo importante es pasarlo, ¿sí? Ya después, cuando tenga más poder, podré completarlo pues con tres estrellas. Pero se pasó. Y pues sí, sí está duro. Sí está complicada la situación. Les entiendo. Sí. Pero ya, me relajé, pensé bien las cosas, utilicé mejor las habilidades en la princesa fugada. Me preocupé en la última batalla, pensé que no lo iban a lograr, pero bueno, se pudo. La importancia de que el tanque esté bien trabajado, ¿eh? Si mi Aurora no hubiese tenido el poder que tiene, ya que ustedes saben que Aurora es la tanque y es la que más poder tiene, la que más tiene subido sus artefactos, la que más tiene subido su vida, sus aspectos. Y gracias a eso pudo aguantar bastante bien hasta el final de la batalla, de hecho. O sea, ¿para qué? Aurora, mis respetos. Murió de la forma más femenina posible. O sea, para el nivel que tiene y el poco poder que se maneja ya en estos terrenos, que ustedes ya saben que esto ya es súper peligroso, ¿no? Ahora sí, vamos a ver cómo nos va con la otra parte donde la mayoría también se estanca, que es el camino de la locura. Ah, honestamente creo que no voy a poder pasar de aquí, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Bueno, si se pudo princesa jugada, ¿por qué no se va a poder aquí? Digo yo.
cristal no se carga, qué triste. A ver, Celeste, cura. Que no se regrese, Kaela. Eso. Quédate, Kaelita, quédate allá. Te necesito allá. Más que nunca. Uy, pues no, ese, el sacerdote de acá sí está más potente, ¿eh? Se cura muy rápido. No, yo no creo que vamos a pasar de aquí. Aquí sí voy a necesitar más poder. Pero me ha sorprendido mucho los hermanos. O sea, para el nivel que tienen, el rango que tienen y el poder que tienen encima, que ya estén por estos terrenos, imagínense. Porque hay algunos jugadores que teniendo más poder todavía que mi equipo, están estancados en el capítulo 13, con Shabba, con el Kraken, no sé. Hay jugadores que están así. Pero bueno, pues. Ni en siglos voy a pasar esto. Necesito mucho más daño. Sí, mucho más daño del que tengo ahora. Hay que seguir trabajando los hermanos, amigos, para seguir pasando. Pero vieron que se pudo pasar princesa jugada. Se pudo. Con las justas, pero se pudo. Con una estrella, pero se pudo. Lo importante es que se haya logrado, ¿no? No, no voy a poder. Se va a quedar por tiempo. No es porque me maten, sino por tiempo. Necesito muchísimo más daño del que tengo ahora. Muchísimo más. O por defecto a una Jasmine. También puedo utilizar aquí para que le ayude a Kaela. Sino que la Jasmine que yo tengo ahorita no la he trabajado mucho. Voy a ver si la trabajo un poquito más para que la ayude a pasar aquí a los hermanos, ¿no? Pues bueno, espero que les haya gustado, amigos. Creo que hasta aquí nos vamos a quedar con el vídeo para que no se haga muy largo. Pudimos pasar la tan difícil princesa fugada que a muchos se les complica. La pasé con las justas, pero se pudo. Y como les digo, no es que tenga tanto poder ahora. Apenas tengo 233.000 de poder. Y ya en estos rumbos, o sea, esto te vendo del capítulo 14 es para poderes de 400.000 para arriba. O sea, por aquí ya con 400.000 para arriba es donde se tiene que estar pasando. Y yo con mis humildes 230.000, pues ya estoy en la mitad del camino, ¿no? Para llegar donde Cornac. Y sí voy a necesitar muchísimo más poder del que tengo ahora si quiero pasar el camino de la locura. Sí, son capítulos complicados. Son capítulos muy complicados. Pero no desesperen, amigos, que todo esto es cuestión de poder. También es importante seguir el orden de los glifos, aspectos. Ya vieron que, claro ejemplo, vieron a mi Aurora que sobrevivió en la princesa fugada. Y gracias también a que utilicé a Celeste siempre en forma de luz curándole. También estoy aplicando la importancia de jugar en manual. Cuando es importante curar y cuando no. Cuando es importante también cambiarle de forma a Celeste y cuando no. Bueno, pues espero que les haya gustado, amigos, este vídeo. Es más que todo entretenimiento y que vean cómo se desenvuelven los nuevos hermanos. Que, en mi opinión personal, me agradan mucho más que los antiguos, ¿sí? Porque con los antiguos, créanme que yo necesité como casi 500.000 de poder para lograr pasar la princesa fugada. Yo lo pasé con 500.000 de poder con mis gemelos. Con Marta, con Jorgen y con Astaro, que era mi principal en ese entonces, ¿no? Yo, les soy honesto, yo mi equipo necesitó medio millón de poder, 500.000, para pasar a la princesa fugada. Y sí, es bastante poder, lo sé. Pero para que vean la diferencia entre los gemelos estos y los antiguos, ¿no? Entonces, pues, así la situación, amigos. Bueno, en defensa me ha ido muy bien. Aquí les enseño la arena cómo está yendo. Algunas otras que otras, pues obviamente que voy a perder si son nivel de equipo 130. Me atacan con equipo, con héroes ya super altos. Aquí con puras estrellas absolutas, no, pues no me jodas, eres un abusador. Así, por ejemplo, batallas humildes del mismo nivel. ¿Qué me viene a atacar en niveles 130 aprovechados? Aprovechados. Aprovechadísimos. Pues bueno, en la arena, pues, ya les digo, les va bien, les va regular, ni bien ni mal, pero sí tienen su cuento, ¿no? Aquí vamos a ver una defensa contra Benoit. Benoit. Que
tiene estrellas absolutas con Lilith, con Orión y con Dante. Yo de momento no tengo ninguna estrella absoluta. Próxima está Aurora y Tristán, pero los nuevos hermanos no. Eso también es importante, ¿no? Les falta estrella a mi equipo. Les faltan estrellas. Quizás cuando llegue a mi equipo estrella absoluta, pueda que les vaya mejor en el capítulo de Camino de la Locura, ¿no? En la campaña. Pienso yo, y llegando a estrella absoluta con los 5, tendré más oportunidades allá. Pero de momento necesito subir más en estrellitas y subir más en los artefactos, etc. Acá tenemos otro que se llama Buddy. Buddy. Se supone que Corvus es un counter de Kaela, ¿no? Supongo que aquí Kaela murió, digo yo. Pero vamos a ver qué sucedió. Pero en teoría tendría que morir Kaela, porque Corvus es contra ella. Pues no. No murió. Sobrevivió Kaela. Sobrevivió, y de hecho todos sobrevivieron. Bueno, pues Buddy, lo siento, no pudiste. Así mismo es esto, a veces se puede, a veces no se puede. Aquí hay uno que se llama JSK. Veamos con qué nos atacó este amigo JSK. ¿Con qué nos atacó? Pues veamos. Carga. Ay, me acuerdo todavía cómo la pasé con las justas, la princesa fugada. Se logró. Ya el camino de la locura ya es mucho pedir, amigos. Y yo que tenía pensado llegar a Undercorner. Bueno, se vale soñar. Uy, ¿aquí utilizó a Iris? Sí, ¿no? Sí, utilizó a Iris, a Jasmine. ¿Y ni así? ¿En serio? Pero supongo que mató a los hermanos, al menos. Sí, sí los mató. Pero ni así. O sea, ¿qué me estás contando? Saben que Iris es una heroína muy especial. Y pues nivel 110 y todo. Uy. Pues bueno, pues JSK, en vez de dar recibiste. Una paliza, ¿no? Cuidado con pensar. Piensa con la gente, a veces es muy mal pensado. Yo no pienso mal, yo soy un alma de Dios, ya saben. Jamás en mi vida he pensado mal. Jamás. Se murió Moyo. Se murió Galahad, se murió Dante. Se murió Jasmine. Uy, no. Uy, amigo Rubén, qué penita. No todo en la vida son estrellas, como les digo. No todo son estrellas, hay que subirle todo equilibrado, ¿sí? Todo equilibrado, Rubéncito. No sirven mucho las estrellas. Gracias a que yo he subido todo equilibrado es que logré llegar hasta el capítulo 14 y pasé la princesa fugada, un capítulo que es un dolor de cabeza para muchos y muchas. Bueno, ya no me pidan tanto, ¿no? Pasar ahorita camino de la locura va a estar difícil, va a estar imposible, mejor dicho. Tengo que subir más en poder. Todo es poder, ¿no? Pero con paciencia se logra y también con buena sinergia, ¿no? Bueno, entonces ustedes mismos saquen sus propias conclusiones de todo esto de los hermanos. Bueno, hasta aquí nos quedamos con el vídeo, amigos y amigas. Espero que le hayan disfrutado pasar parte... La mitad, mejor dicho, del capítulo 14. Es que oficialmente la mitad, ¿no? ¿Es la mitad o no? A ver, ¿cuántos? No me he puesto a contar, oigan. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son 14 posiciones en el capítulo 14. ¿Sí? Son 14, como el número del capítulo, son 14. Y si vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De hecho, oficialmente vamos más de la mitad. Claro, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta aquí sería la mitad del camino del capítulo 14. La princesa fugada sería la posición 8. Y ahora vamos a la 9. Es decir, vamos
pasaditos de la mitad del capítulo. Eso es muy bueno, o sea, para el poder que tengo, que es 233.000, está súper bien, imagínense, es un poder muy bajito para estar ahí, en esas alturas. Pues bueno, quizás con 400.000 o medio millón de poder ya pueda que esté pasando el capítulo del Camino de la Locura, no sé. Pero de ahí tener recursos, ya saben amigos que sí tengo un montón, tengo de hecho, como les digo, los cofres de artefactos, las muñecas demoníacas, perdón, la caja de platino, los cofres de aquí, y también tengo acá para subir la mascota y cosas así. Entonces, yo de momento no he utilizado nada, aquí tengo un montón también de piedras de aspecto, son de 150, equivaldrían a ver cada 10 son 1500, entonces serían 2000, a ver, 3000. 6.750 piedras aquí guardaditas, piedras de aspecto. Entonces, bueno, no las utilizo porque de momento no me veo la necesidad. La campaña se pasa con calma, ¿no? No se apresuren, ¿sí? Todo es con calma. También tengo aquí 47 botellitas. Y tampoco les he subido el rango, o sea, no están ni bien trabajados todos los héroes. Así que vamos a ir con calma, poquito a poquito. Pero espero que les haya agradado ver los resultados. Miren que hasta a mí faltan los regalos a elementos. En artefactos de momento solamente están azules los otros tres. En Kayla está violeta. Y así vamos a ir avanzando poco a poco ya. Y también les faltan estrellas, como les comentaba. Aquí voy a aprovechar para sacar más almas para mi aurorita. Así voy farmeándole las almas poquito a poquito. Esas 67 creo que estaba. Creo que sí, creo que estaba en 67, ¿no? Creo. O 68. Bueno, estas 69 almas que Aurora tengo aquí recolectadas son puramente de puro farmeo. ¿Qué es farmeo? Es simplemente entrar cada día a hacer las misiones donde nos dan almas de héroe respectivamente y vamos sacando cada día. Así que bueno, esas 69 almas de Aurora las he conseguido de puro entrar al juego diariamente y recolectar sus almas de las misiones heroicas. No he abierto ningún cofre de almas de héroes. Las tengo ahí reservadas para algún evento, que ya saben que es el plato fuerte que se viene el verano, ¿no? Y con Pascua pues me fue así. En la última tirada no tuve mucha suerte. Pero bueno, al menos conseguí el cofre de pilas de alma de veneno. Y ya no tengo posibilidad de conseguir más llaves. O sí. Energía solar. Solamente una llave. ¿Será que saco gran premio con esta llave? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será aquí o será acá? O aquí. Yo creo. Ese es el único que queda de su color, así que vamos a tenerle fe. ¡Uy, bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y justo Super Titanes, justo lo que también necesito para subir. Ahorita no es tanto mascotas que necesito, sino más titanes, porque ya saben que yo de momento todavía no tengo ningún Super Titán en estrella absoluta, ¿no? Así que me vienen de lujo esas cajitas. Qué buena decisión de escoger el huevito de Pascua, el único que quedaba de ese color, ¿no? De hecho, cambiaron de color. ¿En serio? ¿Cada vez que sales y entras cambian de color? Oye, eran así. Sí, ve, cambian de color, ¿eh? ¿Sabían eso? Yo no sabía. No, yo no sabía. Mira cómo cambia de color cada vez que sales y entras. Sí, ¿no? ¿Qué clase de brujería es esta, amigos? Sí, miren, cambia de color. Uy, qué miedo, ¿no? Entonces, por ahí alguien que decía que se guíen por los colores de los huevos, pues si ustedes ciegan la ventana y vuelven a entrar, ya cambian de color. O sea, uy, pues así que chiste. Bueno, ya, sí, nada más que decir, amigos. No voy a alargar más el vídeo porque ya está una hora. Me despido. Golden Boy fuera. Que les vaya muy bien. Ya saben, soy el Cucaracho de Hero Wars. Así me pueden encontrar en Facebook. Tenemos un WhatsApp donde estamos 24/7 activos. También tenemos un Discord donde de vez en cuando hacemos llamaditas. Y también tenemos un nuevo grupo de Facebook que se llama Hero Wars de Greedy Team. Así que por allá también comparto situaciones del canal y también de eventos para que se informen de qué deben guardar y qué no. Bueno. Ahí ustedes, por favor, saquen sus conclusiones. Déjame, por favor, tu like, si es que no es mucho pedir. Deja un comentario de qué te pareció el desarrollo de los gemelos, de los nuevos, para haber llegado y haber pasado la princesa fugada. Díganme qué les pareció esta pelea, cuéntenme. ¿Les pareció buena? ¿Les pareció mala? Bueno, ya saben que con perseverancia se puede lograr cualquier meta. Y no solo en el juego, sino en la vida. Cualquiera, el que persevera alcanza, como suele decir el dicho.
Chaito, pues nos vemos, amigos. Golden Boy fuera. Que tenga un bonito día, una bonita tarde o una bonita noche, dependiendo de lo que me estás viendo.